This message, The Sudden Secret Going Away of the Church, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday morning, October 12, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje La Repentina Partida Secreta de la Iglesia fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham un día domingo en la mañana 12 de octubre de 1958, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Could make anyone feel good, shouldn't it? An introduction like that. All right, let us bow our heads just for a moment of prayer before we open the Word. Debería hacer sentir bien a cualquiera, ¿verdad? Una presentación como esa. Muy bien, inclinemos nuestros rostros para orar un momento antes de abrir la palabra. Lord, we say like those of old, I was happy when they said, let us go to the house of the Lord. We could find no place better to be today than to be right here with the congregation of the Lord in worship. Señor, decimos como los de antaño, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No encontramos mejor lugar hoy que estar aquí mismo con la congregación del Señor, adorando. Though it may be raining outside and there may be miseries and things, but when we are in thy presence, we have this smile of satisfaction that we know that you understand and are working everything just right for us. Aunque afuera esté lloviendo, y tal vez haya miserias y todo eso, pero estando en tu presencia tenemos una sonrisa de satisfacción, porque sabemos que tú entiendes y estás obrando todo perfectamente para nosotros. We would ask special blessing this morning on those who were unable to get to the service. Many perhaps would have come if the weather had not been so bad. Pedimos una bendición especial en esta mañana por aquellos que no pudieron llegar al servicio. Muchos tal vez hubieran venido si el clima no hubiera estado tan feo. But may they find consolation in reading your word and listening to ministers on the radio and programs that are designed for those people. Sin embargo, que ellos encuentren consuelo leyendo tu palabra y escuchando a ministros por la radio y programas que han sido diseñados para esas personas. We would ask that you would especially bless those who are in divine presence for their effort of coming forth this morning to hear the word of the Lord and to minister to him in psalms and in prayer. And thanksgiving. Pedimos que bendigas especialmente a aquellos que están en la presencia divina por su esfuerzo de venir en esta mañana a escuchar la palabra del Señor y ministrarle a Él en salmos y en oración y en agradecimiento. And we ask God that you will touch the bodies of those who are sick and needy, who are waiting just now, has come at long distance to be prayed for. Y pedimos, Dios, que toques los cuerpos de aquellos que están enfermos y necesitados, que están esperando ahora mismo, han recorrido una larga distancia para recibir la oración. And we ask that you would just look upon us and speak to us that we who are here this morning should take inventory of our own situation. Search me, said one of the prophets, and try me and see if there be any evil in me. Y tan solo pedimos que nos mires y nos hables, que nosotros que estamos aquí en esta mañana tomemos inventario de nuestra propia situación. Examíname, dijo uno de los profetas, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad. And then, Lord, in the searching, if you find that there is evil in us,
purge us, Lord, as we humbly confess our sins and our evil doings. Y luego, Señor, al examinar, si encuentras que hay perversidad en nosotros, límpianos, Señor, mientras que humildemente confesamos nuestros pecados y la perversidad de nuestras cosas mal hechas. Ask only that you remember us as you look at Jesus, thy Son, who died to be a propitiation for our sins and our iniquity. As we confess that, we believe that he died for this purpose and rose again, that we'd have the grand privilege of doing this morning. Grant it, Lord. Y pedimos solo que te acuerdes de nosotros cuando miras a Jesús, tu Hijo, quien murió como expiación por nuestros pecados y nuestra iniquidad, confesando que creemos que Él murió con este propósito y resucitó para que tuviéramos el gran privilegio de hacer esto en esta mañana. Concédelo, Señor. And speak to us through thy written word as we wait further to hear from you. In the name of Jesus we pray. Amen. Y háblanos por medio de tu palabra escrita, mientras continuamos esperando oír de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. We wish to turn in the scriptures this morning for a reading out of the book of Thessalonians, the 5th chapter. And I have those who has the request for prayer also this morning, the list, which prayer will be rendered immediately after this preaching service. Queremos abrir las escrituras en esta mañana para leer del libro de Tesalonicenses, el capítulo 5. Y también tengo en esta mañana aquellos que tienen las peticiones de oración, la lista. De hecho, se orará inmediatamente después de la predicación de este servicio. I believe for just a moment to you who are opening up your Bibles, let's turn to 1 Thessalonians, the 5th chapter, and read just for a few moments. Yo creo, por un momento para ustedes que están abriendo sus Biblias, abramos en Primera de Tesalonicenses el capítulo 5 y leamos solo por unos momentos. I am sorry, while you're opening your Bible, the children has not been dismissed yet for their various classes. Would you just go right ahead now to your classes, you little children and teenagers and so forth? Go right to your classes. Lo siento, mientras abren la Biblia, los niños aún no han sido despedidos a sus diferentes clases. Irán ahora a sus clases, ustedes los pequeños y los adolescentes y demás. Vayan directamente a sus clases. And while, if you can now read, open your Bibles to 1 Thessalonians, the 5th chapter. Y mientras tanto, si pueden ahora, lean o abran sus Biblias en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. And if it's possible that the trustee board is present at the time, I would like to see them just a few moments after the service in the deacon's office on some business. And if they're not, someone get them word that I'd like to see them tonight just before service in the deacon's office. Y si es posible que la mesa de síndicos esté presente en ese momento, quisiera verlo solo por unos momentos después del servicio, en la oficina de diáconos, por algunos asuntos. Y si no están, alguien avíseles que me gustaría verlos esta noche, un poco antes del servicio, en la oficina de diáconos. Now for a text, I want to take this for a text this morning. The sudden secret going away of the church. Ahora, como texto, quiero tomar esto como texto en esta mañana, la repentina partida secreta de la iglesia. Let me announce it again because I haven't had very much time to premeditate on any comments, but just hurrying, we were out late yesterday and never got in last night till real late.
and rushing down here this morning, but this just come to my mind. Tal vez, permítame lo vuelvo a anunciar, porque no he tenido mucho tiempo para premeditar en lo que comentaré, por andar deprisa. Ayer nos retrasamos y no llegamos sino hasta noche, muy tarde. Y dándonos prisa acá esta mañana, pues esto fue lo que me vino a la mente. And maybe later I might catch something that would do someone good. I love this subject, the sudden secret catching away of the church. Y quizás más tarde pueda hacer que cubra algo que sea de provecho para alguien. Me encanta este tema, el repentino arrebatamiento secreto de la iglesia. Now in 1 Thessalonians, the 5th chapter. But of the times and of the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Y ahora en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucciones repentinas, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. But ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief. Ye are the children of the light, and the children of the day. We are not of the night or of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Now I wish you to look just across the page, if it is so geographically arranged in your Bible, to the 16th, 17th, and 18th verses of the 4th chapter of 1 Thessalonians. Ahora quiero que miren al otro lado de la página, si es que así está acomodado gráficamente en su Biblia, los versículos 16, 17 y 18 del capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. May the Lord add his blessings to the reading of his holy word.
Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su santa palabra. This is an unusual thing to speak of a subject like this on a morning that I come down to minister to the sick. But there is a greater sickness than physical sickness. Esto es algo inusual. Hablar de un tema como este en una mañana en la que vengo para ministrar a los enfermos. Pero hay una enfermedad más grande que la enfermedad física. And it's much more essential that we be well for this great event that's just fixing to take place than it would be to be even asleep in the Lord, that is, dead as we would know it. Y es mucho más esencial que estemos bien para este gran evento que está por acontecer que lo que sería aún dormir en el Señor, o sea, morir como nosotros lo conocemos. It's better to be ready. I would rather be a sick man ready with the Lord than to be a well man not ready to go with the Lord. Más vale que estemos preparados. Yo prefiero ser un hombre enfermo, preparado con el Señor, que ser un hombre sano y no estar preparado para irme con el Señor. But however it be, God is so willing that we be both well and ready, soul and body. For he forgives all of our iniquities and heals all our diseases. He died for a compound purpose. Pero como sea, Dios realmente quiere que estemos bien y preparados, tanto en alma como en cuerpo, porque Él perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Él murió con un doble propósito. And then I'm thinking today on this subject of the sudden and secret. I like that. Y, por tanto, hoy yo estaba pensando en este tema de lo repentino y secreto. Esto me gusta. God, people live today as though just before the coming of the Lord Jesus, if he was going to send a host of angels down to all the newspapers. And for a year or so announced it throughout all the world in the newspaper that on a such and such a date, Jesus will arrive. Dios, la gente vive hoy, un poco antes de la venida del Señor Jesús, como si Él fuera a enviar una hueste de ángeles a todos los periódicos y durante un año o algo así fuera a anunciarlo por todo el mundo, por el periódico, que en tal y tal fecha Jesús llegará. And to have it broadcast by the radio and put on the televisions and everywhere just the day and just the hour that he was coming. Now that's the way people live today. But God has said in his word that it would be like a thief in the night coming. Y haría que fuera transmitido por la radio. Y lo pasaría por los televisores y por todas partes, el día exacto y la hora exacta en que Él vendría. Ahora, de esa manera vive la gente hoy. Pero Dios ha dicho en su palabra que sucedería como viene un ladrón en la noche. If that would be so, people would say, as the world thinks today, oh, well, there is just plenty of time. It'll be well announced and... But you see, it is announced. Yeah. But it's a secret announcing. It's just those who are willing to hear it. Those who are willing to consider it and to who loves the Lord. Si eso fuera así, la gente diría, como el mundo se lo imagina hoy, oh, bueno, queda suficiente tiempo. Eso será muy bien anunciado. Y con todo, vean, sí es anunciado.
Pero es un anuncio secreto. Esto solo es para aquellos que están dispuestos a escucharlo, aquellos que están dispuestos a considerarlo y también aquellos que aman al Señor. I think now of what Paul said when he said, "There is a crown of righteousness laid up for me, that the Lord, the righteous judge, will give me at that day." Pienso ahora en lo que dijo Pablo cuando dijo, "Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día." And then he stops, did you notice, and said, "Not only me, but to all them that love his appearing." If we love his appearing. Y luego se detuvo. ¿Lo notaron? Y dijo, no solo a mí, sino a todos los que aman su aparición. Si es que amamos su aparición. Usually in the world today that people think of the appearing of the Lord as a horrible, dreadful thing. Oh, the world might come to it and say, "Don't talk to me about that," they'll say. Generalmente, en el mundo hoy, la gente se imagina la aparición del Señor como una cosa horrible, muy temible. Oh, el mundo puede hacer que llegue a su... Ni me hable de eso, dicen ellos. They don't want to know about those things. They don't care about them. Just for the present day living, but those who love the Lord love his appearing. No quieren saber de esas cosas. A ellos no les interesa solo vivir el día presente. Pero aquellos que aman al Señor, aman su aparición. What if one of your loved ones, some of you older people, that your mother was gone on, or your father, or your baby, and they were been away for so many years, and you know that they might appear at any time? ¿Qué pasaría si uno de sus seres amados, para ustedes personas mayores, que su madre hubiera partido, su padre o su bebé, y han estado ausentes por muchos años, y ustedes supieran que en cualquier momento pudieran aparecer? Why, you'd have the house all cleaned up. You would just be ready and watching down that road for every car light that turned in, you'd think it would be them. Bueno, ustedes tendrían la casa toda limpia. Ustedes sencillamente estarían listos y vigilando la carretera, viendo cada luz de los carros que entrara. Ustedes pensarían que son ellos. Now that's the way the church ought to be watching for the coming of the Lord. All in order. All ready. All packed up. And ready to go as soon as he comes, because it'll be in a moment, in a twinkling of an eye. Ahora, así debería estar la iglesia vigilando la venida del Señor. Todo en orden, todo listo, todo empacado, y listo para partir tan pronto como él llegue, pues será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Just try to time how long it would take your eye to twinkle. That's just how quick the rapture of the church will take place. Solo intente tomar el tiempo que le tardaría a usted parpadear un ojo. Así de rápido acontecerá el rapto de la iglesia. You know, the enemy always uses the tactics that the Lord uses. You know, when he's seen that God was going to have a righteous church and the things that he was going to do, the enemy used that same strategy. ¿Saben? El enemigo siempre usa las tácticas que usa el Señor. ¿Saben ustedes que cuando él vio que Dios iba a tener una iglesia justa y las cosas que él iba a hacer, el enemigo usó esa misma estrategia? He's got a church. And he's got a people. That's very religious. And they're just
right on the toe as religious people, because he knows that Christ's church is the same way. Él tiene una iglesia y él tiene un pueblo que es muy religioso y ellos son muy listos como pueblo religioso, porque él sabe que la iglesia de Cristo es de esa misma manera. And he does it out in military life. I was reading an article some time ago on the sudden attack on Pearl Harbor. That wasn't no exactly any unknown attack. They had already been warned that the Japs were going to do that. But the sad part was, they ignored that warning. Y él lo hace en la vida militar. Yo estaba leyendo un reportaje hace un tiempo del repentino ataque a Pearl Harbor. Ese no fue exactamente un ataque de sorpresa. Ellos ya habían sido advertidos que los japoneses lo iban a hacer. Pero lo triste fue que ignoraron esa advertencia. They had seen signs. And the Japanese army assembling themselves together, and the big ships being loaded with ammunition, and the threat was in the air, and they were just exactly in line for the invasion, but they ignored it. Ellos habían visto las señales y al ejército japonés reuniéndose, y las grandes naves siendo cargadas con munición, y la amenaza rondaba en el aire, y ellos estaban exactamente en línea para la invasión, pero la ignoraron. That's the way it is today with the church. The church is in line of judgment, but they are ignoring the coming of the Lord. So you can't blame him. Y así es hoy con la iglesia. La iglesia está en línea de juicio, pero están ignorando la venida del Señor. Por tanto, ustedes no lo pueden culpar a él. They said when it was noised abroad around in Pearl Harbor that the Japs could attack at any time and at their big fleet had set out in the waters of the sea and was moving slowly but steadily towards Pearl Harbor, that they only laughed at it and said, "Oh, nonsense, you gloom builders, you weary warts. All you think about is some trouble." Ellos dijeron, cuando surgieron rumores en el exterior, en Pearl Harbor, que los japoneses podían atacar en cualquier momento y que su gran escuadra había zarpado a las aguas de los mares y que avanzaba lenta pero firmemente contra Pearl Harbor, ellos solo se rieron y dijeron, "Oh, tonterías, no sean catastróficos, a ustedes les encanta preocuparse. Ustedes no piensan más que en problemas." And on the night just before the great attack the next morning, there was a great dance or a big party given in Pearl Harbor itself. And no matter how much they tried to say that the Japs were coming, they still would not take warning. Y esa noche, antes del gran ataque, a la mañana siguiente, hubo un gran baile o una gran fiesta allí mismo en Pearl Harbor. Y con todo lo que intentaron avisar que los japoneses venían, ellos aún no recibieron la advertencia. Let's just look on them for a few minutes. There's a little radio bulletin goes out. And a little piece in the corner of the paper, about like a healing campaign would be advertised, just a small place, that the Japs were on their road in the waters
of the sea, a great fleet, was headed that way. Vamos a observarlos a ellos solo por unos minutos. Se emite un pequeño boletín radial y un pequeño artículo en una esquina del periódico, tal y como se le haría publicidad a una campaña de sanidad. Tan solo un espacio reducido, que los japoneses venían de camino por las aguas del mar. Una gran flota venía en esa dirección. Nonsense, says the others. We don't believe in no such stuff as that. What are you trying to scare us about? Tonterías, dicen los otros. No creemos semejante cosa como esa. ¿Por qué quieren asustarnos? And then we find getting close to the night. I can see at the home place instead of them preparing for to get out of the city. Why, the young girls were all putting on their new frocks and so forth. They were going down to this great big jubilee they were going to have. Y luego vemos que ya para caer la noche puedo ver la base, que en lugar de ellos prepararse para salir de la ciudad, pues todas las jovencitas estaban poniendo sus vestidos nuevos de fiesta y todo eso. Se dirigían a este gran jubileo que iban a tener. And also the officers of the army were just busy writing little passes so that the soldiers could all attend this party, big drunken party. Y así, igual, los oficiales del ejército estaban ocupados escribiendo notitas de permiso para que todos los soldados pudieran ir a esta fiesta. Una gran parranda de borrachera. And the trucks were roaring and humming, bringing in their best of beer and their wine and stuff for this party. And all the time, the Japanese fleet on its road there, and they failed to hear the warning. Y los camiones rugían y zumbaban, trayendo la mejor cerveza que tenían, y su vino y cosas para esta fiesta. Todo el tiempo la flota japonesa iba de camino para allá, y ellos no escucharon la advertencia. As the sun began to set, and they all gathered in these great tavern of a place, maybe on the side somewhere, the bartender polishing the bar or something said something like this. Y cuando el sol comenzó a ponerse, pues todos se reunieron en este gran lugar como una taberna. Tal vez en algún costado, el cantinero brillando el bar o algo haya dicho algo así. Say, did you hear the rumor? No, I don't believe I did, said the man he spoke to. Oh, they say something about a Japanese fleet being coming this way. And then someone else drops in on the conversation. Oye, ¿escuchaste el rumor? No, creo que no, dijo el hombre al que le hablaba. Oh, están diciendo algo de la flota japonesa que viene en esta dirección. Y luego alguien más interrumpe la conversación. And a young silly girl bounces up there, sticks her foot up on the bar and said, you gloomy-headed warts! Don't you know that we're here for have a good time and not talk about war? That isn't just about the way the world is saying today about the coming of the Lord. Y una jovencita, juguetona y saltarina, llega allí y pone su pie sobre la barra. Dice, ustedes sí que se preocupan. ¿No saben que estamos aquí para pasarla bien y no hablar de guerra? ¿Acaso no es así que el mundo está hablando hoy de la venida del Señor? You old-fashioned fogey back numbers. What makes you dress and act and do the way you do? But we're looking for that secret sudden appearing of the Lord. Are there something in the air, a message of the Holy Spirit that tells us the coming is at hand? Usted anticuado, retrógrado, ¿qué lo hace vestir y actuar y hacer las cosas que hace?
Pero nosotros estamos esperando esa repentina aparición secreta del Señor. Pues hay algo en el aire, un mensaje del Espíritu Santo que nos dice que la venida está a la mano. Then when the big shindig went on, and oh, it must have been a horrible thing that night. For it said that sometime during the night, they took a young lady, a beautiful built young girl, and stripped her clothes from her and put her in a little wagon with just one underneath garment on and run her down the street and so forth, just having a big time. And all the time the Japanese was gaining grounds, coming right on. Entonces, estando en plena fiesta, hijo, debe haber sido algo muy horrible esa noche. Pues se dice que en algún momento de la noche tomaron a una jovencita muy bien formada, y le quitaron la ropa y la pusieron en una pequeña carroza, solo con una prenda interior, y la pasearon por la calle y demás, en una gran parranda, y todo mientras los japoneses venían ganando terreno, venían acercándose. And then the next morning, when the man on the post of duty in the airplane signal watching and so forth had been out all night drunk and running around with these women and so forth, was so drowsy and upset the next morning from the big party until they were caught asleep on the job. Y luego, a la mañana siguiente, cuando los hombres estaban en el puesto del deber y vigilando para dar aviso de los aviones y todo eso, al haber pasado toda la noche ebrios y en parranda con estas mujeres y en todo eso, estaban tan somnolientos y turbados a la mañana siguiente por la gran fiesta, que los sorprendieron dormidos en su puesto. And I'm afraid that it's going to be likewise at the coming of the Lord. The church is so tucked up and drunken with the cares of the world till they're going to be asleep at the post of duty at the coming of the Lord. Y me temo que será igual en la venida del Señor. La iglesia está tan ocupada y borracha con las preocupaciones del mundo que van a estar dormidos en el puesto del deber, en la venida del Señor. And then over the city flew the planes and the bombs dropped, and they just battered out that city to the ground. Why? Because they wouldn't take heed to the warning. Y entonces, los aviones volaron sobre la ciudad y cayeron las bombas, y ellos simplemente arrasaron esa ciudad. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron escuchar la advertencia. And that young lady, along with the rest of them, one of those Japanese brutal soldiers, running there, they ravished them in the street and cut them to pieces with knives afterwards and so forth. For if you won't heed to warning, there's only one thing left, that's judgment. Y esa jovencita junto con los demás, cuando esos japoneses, soldados crueles, entraron allí, las violaron en la calle y las cortaron en pedazos con cuchillos. Después, y todo eso, porque si usted no oye la advertencia, solo queda una cosa, que es juicio. Oh, if there ever was a time that this America was ever at its lowest ebb right now of its immorality, of its indifference. The gospel's been preached from shore to shore. Oh, si alguna vez hubo un tiempo en que esta América ha estado en su punto más bajo, es ahora mismo, por su inmoralidad, por su indiferencia. El evangelio ha sido predicado de costa a costa. And signs and wonders has been performed, and great miracles has been done, and they continually go on in their reverie, drinking, ignoring, making fun.
y se han obrado señales y maravillas, y se han hecho grandes milagros, y continuamente siguen en su juerga, bebiendo, ignorando, burlándose. Out of the 200,000 pulpits in America, of Protestant churches, what we need today in those pulpits is prophets of the Lord, who's not afraid to blast out God's thunderbolts of judgment upon this generation of sinful people that we're preaching to. De los 200,000 púlpitos en América, de las iglesias protestantes, lo que nosotros necesitamos en esos púlpitos son profetas del Señor que no teman desatar los truenos de juicio sobre esa generación de gente pecaminosa a la que le estamos predicando. We need prophets like Isaiah, who cried out and said, "A wicked generation." And how that he did condemn that generation and tell them of the oncoming judgments. Nosotros necesitamos profetas como Isaías, que clamó y dijo, generación perversa, y cómo condenó él esa generación, y les habló de los juicios venideros. But today too many of our ministers are afraid to say those things. They are scared to give a direct witness of warning. For it would mean some of their jobs. They'd have to leave their denomination, leave their pulpits. Pero hoy, demasiados de nuestros ministros temen decir esas cosas. Les da miedo testificar directamente la advertencia. Pues eso les significaría algunos de sus puestos. Tendrían que dejar su denominación, dejar sus púlpitos. And they would have to go out, perhaps, maybe take another stand at some other church or something. Well, it's just too bad that we've got those kind of people in our pulpits. Y ellos tendrían tal vez que salir, posiblemente, y asumir otra posición en alguna otra iglesia o algo. Pero es muy triste que tengamos esa clase de personas en nuestros púlpitos. We need men like John Wesley, of the early Reformation, Martin Luther. We need people like Paul, who's willing to give all and to surrender themselves, even if it means separation from this life, as a witness of the true gospel of Jesus Christ. Necesitamos hombres como John Wesley, como a principios de la Reforma, Martín Lutero. Necesitamos personas como Pablo que estén dispuestos a entregarlo todo y a ellos mismos rendirse, aunque eso les signifique separación de esta vida, como testimonio del verdadero evangelio de Jesucristo. What it is today that education and societies and little frantic, delicate things of societies and their own feelings has took the place of the Holy Ghost in the church. Lo que sucede hoy es que la educación y las sociedades y el frenesí de las cositas delicadas de la sociedad y sus propios sentimientos han ocupado el lugar del Espíritu Santo en la iglesia. What we need today to cry out to America is God sent, God filled man with the power of the Holy Ghost who's not afraid to cry out against the thing that's wrong and to warn the people of the oncoming judgment. Lo que nosotros necesitamos hoy para gritarle a América son hombres enviados de Dios, llenos de Dios, con el poder del Espíritu Santo, que no teman clamar contra lo errado y advertirles a las personas del juicio venidero. God could by no means ever let this nation escape judgment. If God would do so, he would have to raise up Sodom and Gomorrah and apologize to them for ever sinking them when they was
such an evil people. Dios no podría, de ninguna manera, llegar a dejar escapar del juicio a esta nación. Si Dios lo hiciera, Él tendría que levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellas por haberlas hundido, por haber sido un pueblo tan malvado. We are no exception in the sight of God. What we have come today when it comes to our politics, when it comes to our government, it is rotten all the way from pillar to post. There is no justice no more, only in God. Nosotros no somos una excepción ante los ojos de Dios a lo que hemos llegado hoy tratándose de nuestras políticas, tratándose de nuestro gobierno. Está podrido del poste hasta la columna. Ya no hay justicia, solo en Dios. Oh, we say we rely upon the UN, the United Nations. And better than 5 years ago, they were 51% communist of the nations in the UN. There's nothing to rely upon but the word of the living God. We can't rely upon nothing, not all politics. No, decimos que dependemos de la ONU, las Naciones Unidas. Y hace poco más de 5 años, 51% eran comunistas, las naciones en la ONU. Ya no queda sobre qué apoyarnos sino en la palabra del Dios vivo. Ahora no hay dónde apoyarnos, en ninguna política. I have been in trials for the last 3 or 4 months. Under heavy fire, trying to accuse me of doing something that was wrong by passing the money through this tabernacle here for the meetings. Llevo los últimos 3 o 4 meses en juicios, hostigado fuertemente. Me quieren acusar de haber hecho algo errado al canalizar el dinero para las reuniones aquí por este tabernáculo. Which our trustee board here signed the declaration, and there's not a person that's ever attended my meetings but what I publicly announced that this money was taken up in our, and my meetings were directed to this church. Siendo que nuestra junta aquí de cínicos firmó la declaración, y no hay ni una sola persona que haya estado en mis reuniones donde yo no haya anunciado públicamente que este dinero fue recolectado en mis reuniones, siendo canalizado por medio de esta iglesia. And now they say because I placed it through the church, I was trying to defraud the government. And want to give me 20 years in Fort Leavenworth, Kansas for it. Y ahora ellos dicen que porque lo hice a través de la iglesia, que yo quería estafar al gobierno. Y quieren darme 20 años en Fort Leavenworth, Kansas, por eso. I said, what is that word wrote over our courthouses, justice, it means no more than it wasn't even wrote there. Yo dije, ¿qué significa esa palabra escrita en nuestros edificios de las cortes, justicia? No significa nada. Es como si ni estuviera escrita allí. So when everything that your own people told me to do, I have did it. And now you say that they're not with the government anymore. How can you? You'll settle one and prove it out. Then here they'll dig up something else. Not only that, but they're wishy-washy. Dije, cuando todo lo que sus propios empleados me dijeron que hiciera, lo he hecho. Y ahora ustedes dicen que ellos ya no están con el gobierno. ¿Cómo pueden hacer eso? Uno la deja resuelta y con pruebas, y luego ellos escarban acá alguna otra cosa. No solo eso, sino que son fluctuantes. I made this statement in the federal courts. I said if communism had Christianity in it, I'd be a communist. But I can't be because it denies Christianity. Yo declaré esto en las cortes federales. Dije, si el comunismo incluyera el cristianismo, yo sería comunista.
pero no puedo serlo, por cuanto niega el cristianismo. So I have one hand to hold to. That's God's unchanging hand, knowing that He will respect truth and honor. It'll have to come forth. And justice. But to let you know, there is not hopes nowhere, only in the coming of the Lord. Así que tengo una mano de la cual aferrarme. Esa es la incambiable mano de Dios, sabiendo que Él respeta la verdad y el honor. Así que tendrá que triunfar en justicia. Pero es para decirles a ustedes que por ninguna parte hay esperanza, solo en la venida del Señor. Oh, it's such a day that we're living. Such an awful time. Whenever physical thing, even to the church itself, the church peoples, the church denominations, they're so concerned about their little differences till they won't even fellowship one with the other. And not taking warning that the coming of the Lord is at hand. Oh, qué día el que vivimos, qué tiempo tan horrible, cuando toda cosa física, aún la iglesia misma, la gente de las iglesias, las denominaciones de las iglesias, están tan preocupadas por sus pequeñas diferencias que ni tienen compañerismo el uno con el otro y no reciben la advertencia que la venida del Señor está a la mano. Man such as Billy Graham and Jack Schuller, Oral Robertson, many of the great evangelists, and Charles Fuller, who has an outreach to the whole world. Hombres como Billy Graham y Jack Schiller y Oral Roberts y muchos de los grandes evangelistas y Charles Fuller que tienen un alcance mundial. They do everything that they can to warn the coming of the Lord. Those men who try to do right, is the man that our own government tries to tear to pieces. Hacen todo lo que pueden para advertir de la venida del Señor. Y esos mismos hombres que se esfuerzan por hacer lo correcto, son los hombres que nuestro propio gobierno quiere hacer pedazos. I said to someone, Mister, 28 years of my life I've laid on the altar of God to try to do right. And I want someone to look at me in the eye and tell me if I ever beat anyone out of anything or ever stole anything in my life. By the grace of God, I'm clear. Yo le dije a alguien, Señor, llevo 28 años de mi vida postrado en el altar de Dios, esforzándome por hacer lo correcto. Y quiero que alguien me mire a los ojos y me diga que en algo he defraudado a alguien o que he llegado a robar algo en mi vida. Por la gracia de Dios estoy limpio. Amen. That means the more to that in a snap of your finger. Amen. You're guilty anyhow, and you're a dictator in your church. You snap your finger and your church does what you tell them to do. Oh, I said, how unjust can man be? Eso no significa más que en ese tema que el chasquear de su dedo. Usted de todas maneras es culpable. Y usted es un dictador en su iglesia. Chasquea el dedo y su iglesia hace lo que usted les diga que hagan. Oh, dije, ¿cuán injusto puede ser el hombre? He said you gave people gifts when their homes burnt. Here's your checks where you give widows hundreds of dollars and paid their rent and done things like that. Said, did you go to your church board and tell them you were going to do such? I said, no, sir. Él dijo, usted les hizo regalos a la gente cuando sus hogares se quemaron. Aquí están sus cheques donde les dio cientos de dólares a las viudas y les pagó la renta e hizo cosas así. Dijo, ¿fue usted a su junta directiva de la iglesia y les dijo que iba a hacer esto? Yo dije, no, señor. Why didn't you? I said, the Lord told me in His Word. Don't let your
Right, your left hand know what your right's doing. ¿Por qué no lo hizo? Le dije, el Señor me dice en su palabra, no dejes que es tu derecha, tu izquierda sepa lo que tu derecha está haciendo. He said, then you're trying to plead your case by a Bible, and we're judging you by a law. I said, which is the highest law, man's or God's? I'll take God's law. Él dijo, entonces usted quiere defender su caso por una Biblia, cuando nosotros lo estamos juzgando a usted por la ley. Dije, ¿cuál ley es más alta, la del hombre o la de Dios? Yo escojo la ley de Dios. Just a few, 2 years ago, I'd been on my vacation, was on my road back. Here in Indiana, the speed laws are 65 miles an hour in the daytime, and that's on the free highways, the freeways. And it's 60 miles an hour at night, if the sun goes down. That's so in Kansas, that's so in Illinois. That's so in Colorado, that's so in Idaho, that's so in Wyoming. Hace unos 2 años estaba de vacaciones, venía de regreso. Aquí, en Indiana, las leyes de velocidad son 104 kilómetros por hora en el día. Y así es en las autopistas gratuitas, las carreteras. Y son 97 kilómetros por hora en la noche, después que baja el sol. Así es en Kansas, así es en Illinois, así es en Colorado, así es en Idaho, así es en Wyoming. And on the road back after sitting in a snowdrift for several days in a blizzard, and I'd just gotten an elk, and I was on the road home to give it to my friends. And I had to hurry to try to beat another blizzard, was just behind me, or I'd be set up again, and the meat would ruin. Y por la carretera, de regreso, después de permanecer en un ventisquero por varios días en una tormenta de nieve, acababa de cazar un alce y estaba camino a casa para dárselo a mis amigos, pues tenía que darme prisa para ganarle otra tormenta que venía allí a espaldas mías o quedaría estancado de nuevo y la carne se arruinaría. And I crossed out of Wyoming, come over into Nebraska. I was about 30 miles up inside the road. And all of a sudden I looked back and I seen the police's red light. Y había cruzado, saliendo de Wyoming y entrado a Nebraska. Y ya había entrado como 30 millas por la carretera. Y de repente miré atrás y vi la luz roja de la policía. And I never was arrested in my life, so I just went on. I looked down, I was doing 60 miles an hour, out on a 30 or 40 miles from any kind of a city. And just going down the highway, big four-lane highway. Yo nunca he sido arrestado en mi vida, así que seguí adelante. Miré allí, iba a 97 kilómetros por hora, allá en un... a 30 o 40 millas de cualquier ciudad, y solo iba por la autopista, una autopista grande, de 4 carriles. And I noticed 60 miles an hour, I looked back and he continued to stay behind me. And I... just watched and I seen the red light flicker and I thought, well, why don't he pass me? He's got plenty of room. Y me fijé, 97 kilómetros por hora. Miré otra vez y él seguía allí detrás de mí. Y yo solo observaba y veía la luz roja que destellaba. Y pensé, bueno, ¿por qué no me pasa? Él tiene suficiente espacio. And I kept waiting. I run my window down and I heard a siren. Well, I thought, I'm over as far as I can get. And he pulled around and stopped me. Y seguí esperando. Bajé la ventana y escuché una sirena. Bueno, pensé, no puedo hacerme más a un lado. Y me sobrepasó y me detuvo. I got out of the car. I thought maybe some message that I didn't pick up on the radio, maybe at home, my wife or family. And I got out of that car just as innocent as I could be. Me bajé del auto. Pensé, tal vez hay un boletín que no escuché por la radio, o tal vez de casa, mi esposa o familia, y me bajé de ese carro tan inocente como podía. He said, I guess you wonder why I stop you. I said, I do, sir. And he said, you were breaking the speed laws. Él dijo, me supongo que se pregunta por qué lo detuve. Dije, así es, señor. Y él dijo, usted estaba quebrantando las leyes de velocidad. Said, do you know how fast you were going? I said, yes, sir. I said, I was going 60 miles an hour
He said, that's right, and that's against the law. Dijo, ¿sabe a la velocidad que iba? Dije, sí, señor. Yo dije, iba a 97 kilómetros por hora. Él dijo, así es, y es contra la ley. I said, is it 65? No, sir, said it's 55 here. You were doing 5 miles over the speed limit. Dije, no es 104 en... No, señor, dijo, aquí es 88. Usted iba 8 kilómetros sobre el límite de velocidad. Oh, I said, I'm so sorry. I didn't mean, so give me your driver's license. Just show me your license. And I took them from my pocket. And just as soon as he seen that word reverend, his eyes gleamed with fire. He grabbed out his book and started writing me a ticket for $24.50. Oh, dije, lo siento, no fue a propósito. Dijo, deme su licencia de conducir. Solo muéstreme su licencia. Y la saqué del bolsillo. Y tan pronto él vio esa palabra reverendo, el fuego brilló en sus ojos. Él sacó su libreta y comenzó a pasarme la multa por $24.50. I said, are you going to give me a ticket? Said, you're right, I'm going to give you a ticket. Well, I said, sir, it's all right. But I didn't see anything. He said, oh, there's a sign right outside the state line. You should have seen it. Yo dije, ¿me va usted a multar? Dijo, claro que sí lo voy a multar. Bueno, dije, señor, está bien. Pero yo no vi nada. Él dijo, oh, hay un aviso allí saliendo del límite estatal. Usted debió haberlo visto. I said, I've been sitting in a snow drift for 4 days and I probably just never saw it, sir. And he said, all right, you got any cash on you? I said, just about $12. Well, he said, you're going to stay right here until you pay it. About 10 o'clock at night, or 11. Bueno, dije, llevo sentado en el viento crudo, en una ventisca 4 días, y es probable que sencillamente no lo haya visto, señor. Y él dijo, muy bien, ¿lleva efectivo? Dije, solo como $12. Bueno, dijo él, se va a quedar aquí hasta que lo pague. Eran como las 10 de la noche o las 11. I said, sir, I told him all what was wrong and the meat and so forth. That didn't mean a thing to him. So I had to sign a bona fide statement that I would send him the money. Le dije, señor, le conté todo, el inconveniente y la carne y todo eso. No significó nada para él. Entonces tuve que firmar una declaración juramentada que yo les enviaría el dinero. When I got home, I wrote the judge that, of the little city, that I, the squire that I was to send it to, and I told him, I said, sir, I put about 25 years at that time, 26 years in the service of the Lord, trying to convert criminals to the Lord Jesus, to try to protect your life as an officer, to try to make better communities and a better place to live and decency for our families. Cuando llegué a casa, le escribí al juez de la pequeña ciudad, ese pequeño representante al que tenía que enviarlo, y le conté a él. Dije, señor, llevo 25 años en ese tiempo, 26 años en el servicio del Señor, esforzándome en convertir criminales para el Señor Jesús, tratando de proteger su vida como oficial, queriendo hacer mejores comunidades y un mejor lugar donde vivir y decencia para nuestras familias. I put 20-something years in that service, and I just crossed over your line. I feel that you should forgive me for it. I said, but your officer would not even consider it at all. Maybe he's supposed to do that and carry out his duties. He dedicado 20-tantos años en ese servicio y tan solo crucé su línea. Siento que debería perdonarme por ello, dije, pero su oficial ni siquiera quiso considerar eso en lo absoluto, lo cual tal vez él así debe hacer y llevar a cabo sus deberes. But I'm asking you as a judge. It isn't the money, it's the principle. My first fine to ever pay, and this has to come out of money that people give me to live on through the church. Pero se lo estoy pidiendo a usted como juez. No es el dinero.
Es el principio, mi primera multa a pagar. Y tiene que salir del dinero que personas me dan para sustentarme por medio de la iglesia. I said, if you'll be so kind as to forgive me for it, I'll appreciate it. However, here is the check that's been notarized that you might know that it's all right. Yo dije, si es tan amable de perdonarme, se lo agradecería. No obstante, aquí está el cheque que ha sido notariado, para que usted pueda saber que está bien. Brother, he just signed his name across and took it cold-bloodedly. Why? Why? And then through rotten politics and religious prejudice, some of them get by with murder. There it is. Hermano, él solo le firmó allí encima su nombre y lo tomó a sangre fría. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, por políticas corruptas y prejuicio religioso, algunos de ellos se salen con la suya, de lo que sea. Allí lo tienen. God won't let his church exist very long under such things. And the world is corrupted. And the politics is corrupted. And the church is corrupted. Dios no va a permitir que su iglesia exista bajo tales cosas por mucho tiempo. Y el mundo está corrupto y las políticas están corruptas. Y la iglesia está corrupta. What we need to do more about it is God-fearing people to get together and call on the name of the Lord. That's what the Branham Tabernacle needs to do. Lo que nosotros necesitamos para hacer más al respecto es personas que le teman a Dios, que se junten y que invoquen el nombre del Señor. Eso es lo que necesita hacer el Tabernáculo Branham. Oh, I would just looking and seeing ahead, a lot ahead of me and thinking of how much we could treasure of the way that the churches are going. How they let down upon the morals of the people. Oh, quisiera. Al mirar, pues veo que tengo mucho frente a mí. Y pienso en cuánto pudiéramos enfatizar aquí del camino por donde va la iglesia. Cómo han dejado de caer la moralidad de la gente. How they let them live and go to dances and the rock and rolls and dress any way they want to and everything and still go on just the same compromising preachers. La manera en que les permiten vivir y frecuentar bailes y esos rock and rolls y vestir de cualquier forma que quieran y cuanta cosa más. Y aún seguir igual. Predicadores complacientes. What we need is old-fashioned, God-sent, heaven-born preachers. Amen. Who will tell the truth regardless who it hurts. Like John who said the axe is laid to the root of the tree. And every tree that not bringeth forth good fruits is hewn down and cast into the fire. Lo que necesitamos son predicadores a la antigua. Enviados de Dios, nacidos de lo celestial, que digan la verdad, no importa quién lastime. Como Juan, quien dijo, el hacha está puesta a la raíz del árbol, y todo árbol que no lleva buen fruto será cortado y echado al fuego. We need preachers, prophets like that, who will bombard and use the judgments of God for emanation to tear up in this wicked condition that we're living in. Necesitamos predicadores, profetas así, que bombardeen y usen los juicios de Dios como munición para hacer pedazos en esta condición tan perversa en la que vivimos. You can never rid sin by patting it on the back. You can never rid sin by educating people. Our programs has become demolished and have failed. There's only one remedy. For sin, and that is Christ, is that remedy. Usted no puede desterrar el pecado con palmaditas en la espalda. Usted no puede desterrar el pecado educando a la gente. Nuestros programas se han desmoronado y han fallado. Solo hay un remedio para el pecado, y es Cristo es ese remedio.
and not Christ through intellectual confession, but through the baptism of the Holy Ghost to a new life and a regeneration. Y no Cristo por alguna confesión intelectual, sino a través del bautismo del Espíritu Santo, a una nueva vida y regeneración. That's the only remedy for sin. Only remedy for a nation, it's only remedy for a church, it's only remedy for the people. Ese es el único remedio para el pecado, el único remedio para una nación, es el único remedio para una iglesia, es el único remedio para la gente. Here's some time ago, I guess many of you people who travel has been there, I've stayed all night there many times, in my journey out west, which I have to go next week, get relief from the government to go. They're holding me here where if they'd send me away, they could get me right here. Aquí hace un tiempo, me supongo que muchos de ustedes, las personas que viajan, han estado allí. He pasado toda la noche allí en muchas ocasiones en mi viaje allá al oeste. Y tengo que ir la próxima semana, un relevo. El gobierno tiene que autorizarme para ir. Ellos me tienen atado aquí, pues si me condenan, aquí mismo pueden venir por mí. And I've got to go to a couple of meetings over on the west coast. And the Lord willing, I shall pass through this little city called West Memphis, Arkansas. It's just across the river from Memphis, Tennessee. Y tengo que ir a un par de reuniones allá a la costa oeste. Y el Señor mediante pasaré por esta pequeña ciudad llamada West Memphis, Arkansas. Está al otro lado de Memphis, Tennessee. And in this place, they wanted to spend $2.5 million for a race court for gambling. $2.5 million to degrade and to pollute and to send souls to hell. Y en este lugar, ellos querían gastar $2.5 million en un hipódromo de carreras para apostar. $2.5 million para degradar y corromper y enviar almas al infierno. And then catch men like Billy Graham, Oral Roberts, myself, and those who are suffering for the cause of Christ to pass legitimate money through a church and want to give them 20 years. In federal prison, it's always been the will of the world to act like that. Y luego persiguen a hombres como Billy Graham, Oral Roberts, a mí mismo, y a todos aquellos que están sufriendo por la causa de Cristo, por pasar dineros legítimos por una iglesia, y quieren darles 20 años en la prisión federal. La voluntad del mundo siempre ha sido actuar así. I have brothers who's been in federal prison. And one of the said attorneys said, "You got brothers in a federal prison?" I said, "I did have." Yo dije, uno, yo tengo hermanos que han estado en la prisión federal. Y uno de estos fiscales dijo, "¿Usted tiene hermanos en la prisión federal?" Yo dije, "Los tuve." Said, "Who were they?" I said, "One of them was Brother John in Alcatraz on the Isle of Patmos. And the other was Brother Paul in the Roman federal prison. And Brother Daniel, he was also in the prison house." Dijo, "¿Quiénes son?" Yo dije, "Uno de ellos era el hermano Juan en Alcatraz, en la isla de Patmos. Y el otro era el hermano Pablo en la prisión federal romana. Y el hermano Daniel, también él estuvo en la prisión." "And Brother Joseph, because that he had been accused of something that he was innocent of, served years by trying to be a real servant to Potiphar and his wife, accused him, and he was condemned and laid in prison for years until his whiskers and hair had grown out till he didn't even had to shave him to take him before Pharaoh." "Sure. What for? Anything wrong? For the cause of Christ." "Exactly." Y el hermano José, porque él había sido acusado de algo de lo cual era inocente, pagó años por tratar de ser un siervo fiel de Potifar, y su esposa lo acusó,
Y él fue condenado y estuvo en la prisión por años, hasta que su barba y el cabello le crecieron hasta que él no... Aún tuvieron que afeitarlo para llevarlo ante el faraón. Seguro. ¿Por qué? ¿Algo errado? Por la causa de Cristo. Exactamente. And then spend $2.5 million for a race car to pollute and damn and send souls to hell. Talking about God coming quickly. Y luego gastar $2.5 million en un hipódromo de carreras para contaminar y traer maldición y enviar almas al infierno. Dígame que Dios no viene pronto. But the Arkansas people done something about it. Every church, I think 9 or 10 different denominations in that community, they all got together and said it's wrong. And we won't have it. Pero la gente de Arkansas hizo algo al respecto. Cada iglesia, creo 9 o 10 denominaciones diferentes de esa comunidad, se reunieron todas y dijeron, eso está errado. Y nosotros no vamos a tolerarlo. And they formed a prayer meeting. And they take chains of prayers, day in and out and night in and out. Y formaron una reunión de oración. E hicieron cadenas de oración, día tras día, y noche tras noche. And when the judges, and the federal man, and they all went to the court the next morning to settle it whether they could build it or not, they were met, and it was defeated. Y cuando los jueces y los hombres federales y todos ellos fueron a la corte a la mañana siguiente para resolver eso, si podían construirlo o no, se les hizo frente y eso fue derrotado. Prayer changes things. I don't care how rotten the world is, how rotten our country is, our nation is, our people, our prayer changes things. La oración cambia las cosas. No me interesa cuán podrido esté el mundo, cuán podrido esté nuestro país, nuestra nación, nuestra gente. Nuestra oración cambia las cosas. But we're not interested in prayer meeting no more. We got so many other things we have to do. So we think. Pero ya no nos interesa la reunión de oración. Hay tantas otras cosas que tenemos que hacer, o así pensamos. And then, not only that, was that race court condemned, but it also was drawn up that they could not have in the state of Arkansas nothing like that anymore for years and years to come. Why? Because the people that are called by his name assemble themselves together and pray. Y luego, no solo eso, que se prohibió ese hipódromo de carreras, sino que se concluyó también que ellos no podrían en el estado de Arkansas hacer nada así por muchos y muchos años más. ¿Por qué? Porque el pueblo, que es llamado por su nombre, se reunió y oró. Oh, what we need today is a calling together, a getting ready. I'm not depending on the preacher, but you as an individual before God, make yourself ready for the coming of the Lord to escape all this corruption. Oh, lo que nosotros necesitamos hoy es un llamado a unirnos, una preparación, y que no dependa del predicador, sino de usted como un individuo delante de Dios. Usted mismo prepárese para la venida del Señor, para escapar de toda esta corrupción. No matter what they call you and what action they take, that doesn't change God one bit. God will do it just the same. He's depending and waiting on us. No importa qué lo llamen a usted, ni qué acción tomen ellos. Eso no cambia a Dios en lo más mínimo. Dios lo hará de todas maneras. Él está dependiendo de nosotros y esperándonos. Oh, my.
Some people say, well, I go to church on Sunday morning. I listen to our pastor, which is a fine preacher. That's good. I appreciate that than you. Or the America, the world, whoever it is. But it takes more than a good message from the pulpit. It takes your life. It takes you to get ready. Oh, vaya. Algunas personas dicen, bueno, yo voy a la iglesia el domingo en la mañana. Yo escucho a nuestro pastor, que es un buen predicador. Eso es bueno. Agradezco eso. Y ustedes son América, el mundo, el que sea. Pero se requiere más que un buen mensaje del púlpito. Se requiere de su vida. Se requiere que usted se prepare. In Revelation, the 19th chapter and the 7th verse, the Bible said that, speaking of the bride of Christ, she has made herself ready. She made herself ready. And you, as a member of this bride, you've got to make yourself ready. En Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 7, la Biblia dice que, hablando de la novia de Cristo, ella se ha preparado. Ella misma se ha preparado. Y usted, como miembro de esta novia, usted mismo tiene que prepararse. Some time ago, a minister was preaching, and there was a man who had been attending his church for quite a lengthy time, and he came that morning up to the altar, and he said, Pastor, I now wish to give my testimony and my surrender to the Lord Jesus, which I have done last night. Hace un tiempo, un ministro estaba predicando y había un hombre que venía asistiendo a su iglesia por bastante tiempo. Y él vino esa mañana al altar y dijo, Pastor, ahora deseo dar mi testimonio y rendirme al Señor Jesús, lo cual he hecho anoche. And the pastor said, well, I am sure glad to hear about that, John, to know that you have decided to finally come and give yourself to the Lord, because we don't want to hurt your feelings, but we know that you have been very wicked. Y el pastor dijo, bueno, me da mucho gusto escuchar eso, John. Saber que finalmente has decidido venir y entregarte al Señor, pues no queremos herir tus sentimientos, pero sabemos que has sido muy malvado. And we know you have mistreated your family. You gambled away your money and you drank it up and live a horrible life and your family went without. Y sabemos que has maltratado a tu familia. Has perdido todo el dinero apostando y te lo has bebido. Y vives una vida horrible y tu familia en necesidad. And it gives my heart joy this morning to know that you have come forward now and going to surrender yourself to the Lord Jesus to become a different person to serve Him. He said, thank you, Pastor. Y me regocija el corazón en esta mañana saber que ahora has pasado adelante y vas a rendirte al Señor Jesús para llegar a ser una persona diferente, para servirle a Él. Él dijo, gracias, Pastor. He said, then just what, I want to ask you something. What sermon did I preach? Or what text did I use? Or what song was sung in the church and the hymns that made you so decide to do this? Le dijo, luego, ¿qué? Quiero preguntarte algo. ¿Qué sermón prediqué? ¿O qué texto usé? ¿Y o qué canto entonaron en la iglesia de los himnos que te llevó a decidir hacer esto? As the man looked at him in the face with the tears running off his cheeks, he said, Pastor, it was none of your sermons, though as good as they were. It was none of the choir singing or the specials, though as good as they were. Y el hombre, mirándolo a la cara, con las lágrimas rodando por las mejillas, dijo, Pastor,
no fue ninguno de sus sermones, aunque fueron muy buenos. No fue el cantar del coro, ni los especiales, con todo lo bueno que fueron. He said, then would you tell this congregation why you have made this decision? Le dijo él, entonces le diría usted a esta congregación, ¿por qué ha tomado esta decisión? He said, I work with a man who is a Christian, and I've said everything to him. I've called him a holy roller. I've called him a religious fanatic and everything, and it didn't bother him a bit. Él dijo, yo trabajo con un hombre que es cristiano, y yo le he dicho de todo a él. Lo he llamado santo rodador, lo he llamado religioso fanático y de todo, y no le perturbó en lo más mínimo. But he lived such a life, till finally in my heart all along, he has won a place that I want to be like that man, and that's the reason I asked him to lead me to Christ. I wanted the Christ that he serves. Pero él ha vivido tal clase de vida hasta que por fin, definitivamente, se ha ganado un lugar en mi corazón, al grado que yo quiero ser como ese hombre, y por eso le pedí a él que me llevara a Cristo. Yo quería al Cristo que sirve él. You see, God does work through the pastor to get his church ready. He works through the songs to get his church ready. And he works through you to get his church ready. ¿Ven ustedes? Dios obra por el pastor para preparar a su iglesia. Él obra por los cantos para preparar a su iglesia. Y él obra por medio de usted para preparar a su iglesia. If your pastor would fail and continually to fail, you'd hunt you another pastor. Quickly you would do that. Si su pastor fallara y fallara continuamente, usted se buscaría otro pastor. Usted lo haría rápidamente. If your choir didn't sing right or your solos wasn't right, you'd say to the director, the one who has the music, don't let them sing them, or they just make me nervous to sing. Si su coro no cantara correctamente, o sus solos no fueran correctos, usted le diría al director, aquel a cargo de la música, no deje que canten más. Ellos me ponen nervioso cuando cantan. But what about you as an individual? How do you fail in your daily living? How do you tally up with God what God says for you to be a shining light that sets on a hill? No one can pass that way around your way without knowing about Jesus. Pero, ¿qué pasa con usted como individuo? ¿Cómo falla usted en su diario vivir? ¿Cómo cuadra usted con Dios, con lo que Dios dice que usted sea, una luz brillante puesta sobre una colina? Nadie puede pasar por allí, por el camino suyo, sin que no se enteren de Jesús. What type of life do you live? One of those types of mean and sullen and aggravating and different? Or can you speak of the peace and the love that you have found in Christ? She has made herself ready. ¿Qué clase de vida vive usted? ¿Una de esas que son malas, insultan y agravan, indiferentes? ¿O puede usted hablar de la paz y del amor que ha encontrado en Cristo? Ella se ha preparado. I was showing you the wickedness and the time would fail me to go through the ages and show that each time like in Babylon on the night of the rioting and dancing and drinking and so forth and what happened. Les he mostrado a ustedes la maldad. Y el tiempo no me faltaría para cubrir las edades y mostrar que cada vez, como en Babilonia, la noche del alboroto y del baile y la borrachera y todo eso, pues lo que sucedió. And down through the age has been that way. In every age, God's had thunderbolt prophets, signs and wonders, to condemn the thing in the midst of all popularity and stand alone for God. Y todo el tiempo ha sido de esa manera. En cada edad, Dios ha tenido profetas que truenan con señales y maravillas para que condenen la cosa en medio de toda popularidad y se paren solos por Dios.
Not only that, but what if I would speak of the time of little Stephen, not a prophet, not a pastor, just a member of the body of Christ. No solo eso, pero ¿y si les hablara de esa vez del pequeño Esteban? No un profeta, no un pastor, solo un miembro del cuerpo de Cristo. How that this little fellow stood before the Sanhedrin council that morning and spoke out to those who were condemning him and said, "You stiff necks, uncircumcised in the heart and ears, you do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do you." He wasn't a pastor. ¿Cómo es que este hombrecito se paró ante el concilio del Sanedrín esa mañana y les habló a aquellos que lo estaban condenando y dijo, "Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros"? Él no era un pastor. You can't expect your pastor to do it all. You can't expect your trustee board to do it all, or your deacon board. You've got to make yourself ready. It's an individual affair. Ustedes no pueden esperar que su pastor lo haga todo. No pueden esperar que su junta de síndicos lo haga todo, o su junta de diáconos. Usted mismo se tiene que preparar. Es un asunto individual. And remember, his coming is so sudden that the church will go in the twinkling of an eye. And if we see sin on every hand and judgment pending in the battleships of God's wrath coming, how we escape this. Y recuerden, su venida es tan repentina que la iglesia se irá en un abrir y cerrar de ojo. Y si nosotros estamos viendo pecado a cada mano, y el juicio pendiente, y las naves de guerra del juicio de Dios que vienen, ¿cómo escaparemos de esto? Signs are appearing. Jesus is coming. And great wonders are being done. Every milepost is pointing towards his soon appearing. And it'll happen in a moment. Están apareciendo señales. Jesús viene. Y se están obrando grandes señales. Todo aviso está apuntando hacia su pronta aparición. Y eso sucederá en un momento. How are we standing this morning as we take inventory? If we should be spoke to this morning, and the Lord Jesus should descend from the heavens this morning with the shout and the trump of God, would we be found ready as a church body? ¿Cómo estamos parados nosotros en esta mañana mientras nos consideramos? Si se nos hablara en esta mañana y el Señor Jesús descendiera de los cielos en esta mañana con voz de mando y trompeta de Dios, ¿nos encontraría listos como cuerpo de iglesia? Amen. Would we be found ready as an individual to join with those who are raised from the dead, who have proven themselves ready? ¿Nos encontraría listos como individuos para unirnos con aquellos que resucitan de los muertos, que han probado estar preparados? No matter whether we are ready or not, the Lord Jesus will come just the same at the appointed time. We must be ready, and we must do it now. It is no time to wait. We must redeem the time and be ready. No importa que nosotros estemos preparados o no, el Señor Jesús vendrá de todas maneras en el tiempo designado. Nosotros debemos estar preparados, y debemos hacerlo ahora. No es tiempo para esperar. Debemos redimir el tiempo y estar preparados. Some time ago, a story, just before closing, that struck me as I heard it many, many years ago. Hace un tiempo una historia antes de terminar que me impactó cuando la oí hace muchos, muchos años. The secret coming of the Lord. Sudden secret going of the church. Watch, there'll be two in the field. I'll take one and leave one. There'll be two in the bed.
I'll take one and leave one, showing that the coming of the Lord will not be just at any certain corner, but it'll be universal. Esta venida secreta del Señor, esta partida repentina y secreta de la iglesia, observen, habrá dos en el campo. Tomaré uno y dejaré el otro. Habrá dos en la cama. Tomaré uno y dejaré el otro. Mostrando que la venida del Señor no será en una cierta esquina, sino que será universal. One will be in the field working daytime, the other in the bed sleeping on the other side of the world. It'll be a universal rapture. And it'll come with the shout, with the voice of the archangel. And the trump of God shall sound, and the dead in Christ shall rise. And shall be caught away secretly. Uno estará en el campo, trabajando, de día. El otro en la cama, durmiendo, al otro lado del mundo. Será un rapto universal. Y vendrá con la voz de mando, con la voz de arcángel. Y sonará la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán. Y ella será arrebatada secretamente. Oh, I love that. The great bridegroom coming in, the bride got herself ready, waiting for that secret moment that she doesn't even know herself. But she's ready and dressed and waiting for it. Oh, eso me encanta. El gran novio viene y la novia se ha preparado, esperando ese momento secreto que ni ella misma sabe. Pero ella está lista y vestida y esperando eso. We see signposts in the world that she's ready for judgment. We see signs and wonders in the church. Great things taking place. What kind of people should we be? Ready at the moment. For we don't know when he's coming. Vemos sus señales de aviso en el mundo, que está listo para juicio. Vemos señales y maravillas en la iglesia. Grandes cosas aconteciendo. ¿Qué clase de personas debemos ser nosotros preparados para el momento? Porque no sabemos cuándo Él venga. Be also ready, for you know not what minute or hour your Lord does come. Be ready, for you can't get ready then, for He said you could not. Vosotros pues también estad preparados, porque al minuto o la hora que no penséis, el Señor viene. Estén listos, pues en ese momento no podrán prepararse, porque Él dijo que no podrían. How many of you all perhaps have read of the virgins? Some were wise and some were foolish. Virgin means purity. They were all good people. Every one of them virgin, sanctified vessels of God. But those who had oil in their lamps went in, and the others was left out. ¿Cuántos de ustedes quizás habrán leído de las vírgenes? Unas eran prudentes y otras insensatas. Virgen significa pureza. Ellas eran todas buenas personas, cada una de ellas vírgenes, vasos santificados de Dios. Pero aquellas que tenían aceite en sus lámparas entraron, y las otras quedaron afuera. They were all virgins, every one people that you couldn't put your finger on for anything wrong. They, everyone believed in the coming of the Lord. They were ready to go meet Him, but some of them let their oil go out. Todas ellas eran vírgenes, cada una. Personas que uno no pudiera señalar de alguna cosa errada. Ellas, cada una, creían en la venida del Señor. Ellas estaban listas para ir a encontrarlo a Él. Pero algunas dejaron acabar su aceite. Don't let that be your case. Keep oil in your lamp. Oil is the Spirit, the Holy Spirit. Never let it drain from you. No, permita usted que ese sea su caso. Mantenga aceite en su lámpara. Aceite es el Espíritu Santo. Nunca permita que usted se vacíe de él. When you feel your love dying away, your sincerity to Christ and to the cause, quickly go to Him who has the fountain of oil and buy for yourself a filling of the Holy Spirit. Cuando usted sienta que su amor está muriendo, su sinceridad con Cristo y por la causa,
Vaya rápidamente a él quien tiene la fuente de aceite y compre usted una llenura del Espíritu Santo. Our nation gone, morally corrupted and ruined. Our politics corrupted and gone. Our leaders, oh God, what could we do about you? Put a good man in and he comes out a crook. There's only one we can bring now, that's the Lord Jesus. Amen. Let's make ready for his coming. Amen. Nuestra nación está perdida, corrupta moralmente y arruinada. Nuestra política está corrupta y podrida. Nuestros líderes, oh Dios, ¿qué pudiéramos hacer al respecto? Uno puede elegir un buen hombre allí y sale un ladrón. Ahora, solo hay uno que podemos traer. Ese es el Señor Jesús. Hagamos los preparativos para su venida. I want to tell you a little story that I heard some years ago in the close. The sudden, quick rapture of the church. Yo quiero contarles una corta historia que oí hace unos años para terminar en esto del repentino rapto rápido de la iglesia. Now you say certain things will take place, then I'll make ready. Make ready now! I've just related to you of Pearl Harbor and of many places where they refuse to hear the warning. They refuse to listen to it. Nothing was left but divine judgment upon the people. Ahora usted dice, van a suceder ciertas cosas. Entonces me prepararé. ¡Prepárese ahora! Acabo de narrarles lo de Pearl Harbor y de muchos lugares donde rehusaron oír la advertencia. Ellos rehusaron oírla. No quedó más que juicio divino sobre la gente. Now all that will not go in Christ will be under God's wrath and divine judgment. Please don't let that happen to you. No matter what the Branham Tabernacle ever turns out to be, don't you let it be you. Amen. You be a servant of Christ. Ahora, todos los que no entren en Cristo estarán bajo la ira de Dios y juicio divino. Por favor, no permitan que eso les suceda. No importa en qué se convierta el tabernáculo Branham. No deje que sea usted. Usted sea un siervo de Cristo. No matter what the church world does, you be a servant of Christ. It's not up to the Branham Tabernacle. Neither is it up to any other church. It's up to you as an individual to be ready at the coming of the Lord. No importa lo que haga el mundo eclesiástico. Usted sea un siervo de Cristo. Eso no depende del tabernáculo Branham, ni tampoco depende de ninguna otra iglesia. Eso depende de usted como individuo, estar preparado en la venida del Señor. You must be ready. I must be ready. I sweep my own steps. It's up to you to sweep your steps. Leave mine alone. Me leave yours alone. You've got to make your garment ready. Usted tiene que estar listo. Yo tengo que estar listo. Yo barreré mis propios escalones. Depende de usted barrer sus escalones. No se meta en los míos. Yo no me meto en los suyos. Usted tiene que preparar su vestido. There was a great rancher. And he owned a mammoth big ranch. Way in the northern part of Colorado, near the mountain section. Había un gran ranchero, y era dueño de un gran rancho gigante allá en la parte norte de Colorado, cerca de la sección de la montaña. As you all know, I've done a little ranching in my life of riding and so forth. One of my calls to God was sitting on a pair of old Texas wheel spurs, with a rifle in on the saddle and a pistol on my side, when I heard down trees blowing. Sound like a voice said, Adam, where are you? Como todos ustedes saben, durante mi vida he trabajado un poco la ganadería, montando y demás. Uno de mis llamados de Dios fue sentado, usando un par de espuelas del viejo Texas, un rifle en la silla de montar y una pistola a la cintura,
Cuando escuché esos árboles soplar, sonaba como una voz que decía, Adán, ¿dónde estás? When I looked up towards the stars and heard old Slim, an old cowboy from over in Texas, blowing through a comb with a piece of paper down at the cross where my Savior died. It was down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was his blood applied. Glory to his name. Miré hacia las estrellas. Y ellos escuchaban al viejo Slim, un vaquero anciano allá de Texas, soplando una peineta con un pedazo de papel. Fue mi Jesús que allí murió, y mis pecados él perdonó. La hermosa sangre que él vertió. Gloria al Salvador. I pulled the blanket over my face and tried to hide myself, cause God was looking down in those hills. Me cubrí el rostro con la cobija y quise esconderme, pues Dios estaba mirando a esas colinas. It's on one of those ranches where the great packing companies buy their cattle, run them into the mountains, and then bring them out at their calves or barn in the fall of the year and brand them and sell off some of the old herd and the steers and so forth and go ahead into the accumulate their great herds of cattle. Sucedió en uno de esos ranchos donde las grandes compañías de empacar compran el ganado. Lo llevan a las montañas y luego lo sacan después que nacen los becerros en el otoño del año. Y los marcan y venden el ganado viejo y los novillos y así. Y van a la... acumulan sus grandes manadas de ganado. And on this certain ranch, the owner or the caretaker, what we call there... the top, the foreman. He had about 5 daughters. They were all beautiful women, young, single. Y en este cierto rancho, el dueño o el encargado, como le llamamos allá, el jefe, el capataz, él tenía como 5 hijas. Todas eran mujeres hermosas, jóvenes, solteras. And there was a little lady there, which was a cousin to these girls that her father and mother had both deceased. And she was brought over there to be to live with her uncle. Y allá había una damita que era prima de estas muchachas. Y su padre y madre los dos habían muerto. Y ella fue llevada allá para vivir con su tío. And those girls, they wasn't those fancy type of frilly frocks, you know, and they just took this poor little girl and they just treated her like she was some animal. All the hard work poured right on her. Y esas muchachas que usaban esa clase de vestidos antiguos adornados, ustedes saben, y ellas tomaron a esta pobre muchachita y la trataron como si fuera un animal. Todo el trabajo duro lo hacía ella. She washed the dishes, she cleaned up, she fixed the bunks, she had to do it all. And they just stayed around with polished fingernails and manicure, the stuff on their lips and all fixed up, you know, just prissy. Ella lavaba los platos, ella limpiaba, ella tendía los camarotes, ella tenía que hacerlo todo. Y ellas mantenían sentadas por allí con las uñas pintadas y la manicura, esa cosa en los labios y todas arregladas, ustedes saben. Muy remilgadas. And especially did they do this when they heard that from Chicago, the big packing company who owned the outfit, his young single son was coming to visit the ranch. Y lo hicieron aún más, especialmente cuando oyeron que de Chicago, la compañía grande de empacar, que era la dueña del negocio, que su hijo, joven y soltero, venía a visitar el rancho. Oh, did they dike out in good clothes? And did they dress and make ready for his coming? And each night the conversation would be, they were going to vamp this young man and marry him, who would then they would own the ranch themselves, for the son would fall heir to all. So they made themselves ready. Oh, sí que se vistieron con la mejor ropa. Oh, y vaya, sí que se vistieron y se prepararon para su venida.
Cada noche la conversación era que iban a coquetear con este joven y casarse con él. ¿Quién iba? Luego, ellas iban a ser las dueñas del rancho. Ellas, pues, el hijo sería heredero de todo. Así que ellas se prepararon. So you see, there is a ready to be made. You make yourself ready by joining church or something. That ain't all that's required. You got to have oil in your lamp. Entonces, ven ustedes, hay que hacer una preparación. Usted mismo se prepara. El unirse a la iglesia o algo no es todo lo que se requiere. Usted necesita tener aceite en su lámpara. ¿Ve? Just your dressing, Sam. We'll build a big church. We'll belong to a better denomination. We'll build a pipe organ to the Lord. We'll make plush seats. That isn't what God requires. Tan solo su vestimenta. Decir edificaremos una iglesia grande. Perteneceremos a una mejor denominación. Vamos a conseguir un pequeño órgano de tubos para el Señor. Le pondremos cojines a los asientos. Eso no es lo que Dios requiere. Amen. Righteousness is what God requires in His Son, Christ Jesus. That's the garments. For the Bible said, the white clothes which she is adorned in is the righteousness of the saints. Amen. Justicia es lo que Dios requiere de su Hijo, Cristo Jesús. Esas son las prendas, pues la Biblia dice, el vestido resplandeciente con el que ella está adornada es la justicia de los santos. So these girls thought they would make themselves ready for the coming of this young man. Of course, that poor little cousin, that reminds me of an offcast somewhere. You can appreciate her. She was a beautiful woman, but oh my, she was a nice little girl, but she was not even considered among them, not as a relative. Así que ella, estas muchachas pensaron que se prepararían para la venida de este joven. Desde luego, esa pobre primita, que me recuerda a una despreciada en alguna parte, uno le siente aprecio. Ella era una mujer hermosa, pero, oh, vaya, ella era una muchachita muy amable, pero ni siquiera era considerada entre ellas, no como familia. Now that's about the true picture of the real church today before the denominations. Not even considered. A bunch of interdenominationals, a bunch of outcasts. Ahora, así más o menos es el cuadro verdadero de la iglesia genuina hoy ante las denominaciones. Ni siquiera considerados. Son una cantidad de interdenominacionales. Una cantidad de rechazados. So the poor little fellow just went ahead working, and when the young man arrived, they didn't know it. But he come looking for a wife. Entonces la pobrecita solo continuó trabajando, y cuando el joven llegó, ellos no lo sabían, pero él había venido buscando una esposa. He was sick and tired of the city girls who just stayed all dolled up and, oh, you know, hung around the bar rooms and rode around in the Cadillacs and the different things. They were just sick and tired of it. Estaba hastiado de las muchachas de la ciudad que solo se mantenían todas arregladas y, oh, ustedes saben, frecuentaban los bares y andaban en los Cadillacs y las diferentes cosas. Estaban hastiados de eso. He thought, I'll go out west and hunt me a real girl. That'll be a real mother to my babies. And somebody who'll not hang in all the sewing circles and the societies and things, but it'll just be a real mother. What did he find when he got there but the same thing that he'd condemned in Chicago? Él pensó, iré al oeste y me buscaré una buena muchacha que sea una madre genuina para mis bebés y alguien que no ande por todos los círculos de costura y las sociedades y demás, sino que simplemente sea una verdadera madre. ¿Y qué encontró él cuando llegó allá? Lo mismo que había condenado en Chicago. I wonder if the Lord Jesus will find the church just a denomination, just by name.
A church. No oil in the lamps, not ready to go. Me pregunto si el Señor Jesús encontrará una iglesia, solo una denominación, solo de nombre, iglesia, sin aceite, en las lámparas, y no estando preparada para entrar. Oh, they got fine frocks, they got the biggest churches, the biggest this, and all these things, but God don't want that. He wants you as an individual. Oh, ellos tienen vestidos finos, tienen las iglesias más grandes, esto más grande y todas estas cosas. Pero Dios no quiere eso. Él lo quiere a usted como individuo. They may have the best pastors, they may have the finest deacon board, but he wants you with oil. He's coming to catch that oiled bride away. Puede ser que ellos tengan los mejores pastores, tal vez tengan la mejor mesa de diáconos, pero Él lo quiere a usted con aceite. Él viene a llevarse ese aceite y a la novia. And as this boy looked upon him, he was disheartened. And that night they were having something on the order. In them days, it's been a long ago, they called the Charleston, which is just like a rock and roll. Y él, este muchacho, al observarlas, se desilusionó. Y esa noche iban a tener alguna cosa como, en esos días, ya hace mucho le decían el Charleston, que es como el rock and roll. And they were going to throw one of those big parties. Many of you people remember that old Charleston dance they did back when I was a kid, when I was out there. Y ellos iban a dar una de esas fiestas grandes. Muchos de ustedes recuerdan ese baile antiguo que hacían del Charleston, cuando yo era muchacho, cuando andaba por allá. And so they were all had their little black and white clothes on, you know, to do the... it was called Charleston's and Black Bottom. That's what they were calling. And they had them two-tone clothes, and they were going to do these dances. But this boy was sick of that stuff. He was hunting for a real girl. So he slipped out of their party. He's watching them. He went in to look at them. So is another son that I know of. Y entonces, todas tenían puesta su vestimenta negra con blanco, ustedes saben, para hacer el... era el llamado el Charleston's y el Black Bottom, así les decían. Y ellos tenían esa ropa de dos tonos, y ellos iban a bailar eso. Pero este muchacho estaba hastiado de todo eso. Él estaba buscando una muchacha genuina, así que se salió de la fiesta. Él las había estado observando. Había entrado para observarlas. Y así es con otro hijo que yo conozco. Another son will come to your church. He'll, son of God, he'll come there. He'll look around, he'll see your fine dress. He'll know that you're a good member. But he's looking for something different from just the regular trend of church. Otro hijo vendrá a la iglesia suya. El hijo de Dios. Él vendrá allí. Él mirará alrededor. Él verá sus vestidos finos. Él sabrá que usted es un buen miembro. Pero él está buscando algo diferente a la costumbre normal de iglesia. So as he looked around after all, he's so discouraged, he walked out the door and going back, walking in the moonlight towards the bunkhouse, he heard somebody kind of humming. And he looked around, and here went this little girl with a great big pan of dishwater, way in the night, barefooted, to throw the dishwater out. Así que, mirando alrededor después de un rato, se desanimó. Él salió por la puerta, y yendo allá atrás, caminando a la luz de la luna hacia la barraca, escuchó a alguien tarareando, y él miró alrededor. Y allí iba esta muchachita con una gran olla con el agua de lavar los platos, bien tarde en la noche, descalza, para arrojar el agua de los platos. And as soon as he saw her, something in her said, that's her. That's the one. So he put himself in the way, and when she come back along the corral fence, well, he was standing there, and she almost fainted. Y tan pronto la vio, algo le dijo, esa es ella, ella es. Así que se puso en su camino, y cuando ella regresaba por el cerco del corral, pues
Él estaba parado allí y ella por poco se desmaya. He said, "How do you do?" And he said, "What's your name?" And she told him her name, and it was the same name of the boss of the ranch. Said, "Then I can't understand how that this, is that your father?" Said, "No, I'm just a cousin, you see. My father and he were brothers. I've got the same name, but that's the boss." Él dijo, "¿Cómo estás?" Y le dijo, "¿Cuál es tu nombre?" Y ella le dijo su nombre. Y era el mismo apellido del jefe del rancho. Dijo entonces, "No puedo entender. ¿Cómo es que esto... ¿Ese es tu padre?" Dijo, "No, solo soy una prima. ¿Ve? Mi padre y él eran hermanos. Yo tengo el mismo nombre. Pero yo, pues, ese es el jefe." You might have the name of church. Might have the name of Branham Tabernacle or Methodist or whatever church you go. But that isn't it, friend. See? It's something different. It's your character. That's what God's looking at. Puede ser que tengas el nombre de iglesia. Puede ser que tengas el nombre de Tabernáculo Branham, o metodista, o la iglesia donde usted vaya. Eso no es, amigo. ¿Ven? Es algo diferente. Es el carácter suyo. Eso es lo que Dios está mirando. You might be Methodist, you might be Baptist, you might be Presbyterian. It's not that. It's character that God looks at. Usted pudiera ser metodista, usted pudiera ser bautista, usted pudiera ser presbiteriano. No es eso. Lo que Dios mira es el carácter. Not just earthly character, but Holy Spirit character. "These signs shall follow them that believe," said Jesus in the 16th chapter of St. Mark. No solo el carácter terrenal, sino el carácter del Espíritu Santo. "Estas señales seguirán a los que creen," dijo Jesús en el capítulo 16 de San Marcos. She was so gotten it that he would speak to her even. And she held her little head down and she ran into the house. Ella estaba muy sorprendida que él siquiera le hubiera hablado. Y ella bajó su cabecita y corrió hacia la casa. He was there for a week or two. And he looked all around everywhere. And he never said no more, but he kept watching her. And the night before he left, he used to leave the next morning. Él estaba allí por una semana o dos. Y él la buscó por el lugar, todas partes. Y él no dijo más, sino que solo continuó observándola. Y la noche antes de partir, saldría la mañana siguiente. He was throwing another big party, and he watched for her. He couldn't find her. He knew she'd had to do the dishes and so forth. So the dirty work and all could be thrown off. Ellos iban a dar otra gran fiesta, y él estuvo pendiente de ella. No lograba encontrarla. Él sabía que ella tendría que lavar los platos y todo eso, así que el trabajo sucio y todo lo que se arrojaba. That's the way the real church of God has to take it sometimes, the dirty work. All the scandal names and all of the things that mean to be thrown at it. Y de esa manera es que a veces le toca a la verdadera iglesia de Dios el trabajo sucio, todos los nombres escandalosos y todas las cosas malas que le son arrojadas. She's a great speckled bird. All the other birds gather around and flock at her. That's all right. Her name's on the Lamb's Book of Life. Y ella es una gran ave de colores. Todas las otras aves se le reúnen y acuden a ella. Es correcto. Su nombre está en el libro de la vida del Cordero. She'll spread her great wings someday for a flight. She's ready. And speckles meant the blood of Christ sprinkled on her. You've read it in your book, the Bible. Ella abrirá sus grandes alas algún día para tomar vuelo. Ella está lista. Esas manchas significaban la sangre de Cristo rociada sobre ella. ¿Ven? Ustedes lo han leído en su libro, la Biblia. And this boy caught the little lady that night coming out. He said, "I've watched you.
No one knows it but myself. He said, I've come out here looking for a wife. And all that I have ever seen, you meet the requirements. Amen. How did she feel? The big man's son asking her now if she would be his wife. Y este muchacho sorprendió a la damita esa noche cuando salía. Dijo, te he observado. Solo yo lo sé. Él dijo, he venido acá en busca de una esposa. Y de todo lo que he visto, tú cumples los requisitos. ¿Cómo se sentiría ella? El hijo del hombre principal, ahora pidiéndole a ella si quiere ser su esposa. Just imagine how those girls must have felt when they looked out the window and saw holding hands with that little despised cousin. The man that they tried to vamp with all their big fine frocks and frills and carrying on. Solo imagínense cómo se deben haber sentido esas muchachas cuando miraron por la ventana y vieron que estaba tomado de la mano con esa pequeña prima despreciada, el hombre que ellas quisieron seducir con todos sus vestidos finos y adornos y con ese comportamiento. And he said, will you marry me? Oh, she said, sir, I'm not worthy. That's the way the real church feels about it. Amen. I'm not worthy. If I can just wash your dishes, it'll be all right. Y él le dijo, ¿te casarías conmigo? Oh, dijo ella, señor, no soy digna. Así es como se siente la verdadera iglesia. No soy digna. Yo puedo, estaría bien si solo puedo lavar sus platos. Are you willing to take that place? Could you wash the dishes from the supper? Would you be willing to be called fanatic? Or would you be willing to be taken away with the Lord's despised you? Are you willing? ¿Está usted dispuesto a tomar ese lugar? ¿Puede usted lavar los platos de la cena? ¿Está usted dispuesto a ser llamado fanático? ¿O estaría usted dispuesto a escoger el camino con los pocos despreciados del Señor? ¿Está usted dispuesto? Are you willing at your work to be marked? There's a man, he's a religious fanatic because he won't drink, he won't smoke, he doesn't dance, he doesn't run with women. ¿Está usted dispuesto en su trabajo a ser marcado? Allí hay un hombre, él es un fanático religioso, pues no bebe, no fuma, él no baila, no anda con mujeres. There's a woman that keeps her head down. She walks like down through the town. She's not. She won't join our circles. Are you willing to take the way? Make yourself ready for the coming of the Lord. Allí hay una mujer que mantiene inclinada la cabeza. Ella camina como por el pueblo. Ella no se une a nuestros círculos. ¿Está usted dispuesto a tomar ese camino? ¿Prepararse a sí mismo para la venida del Señor? If you do, you'll be waiting for him to come. You'll joy at his coming. It won't be a dreadful thing. It'll be the most gracious moment that you can think of. The coming of the Lord. Praise God. All those that love his appearing. Si así es, usted estará esperando que él venga. Usted se gozará en su venida. No será una cosa horrible. Será el momento de más gracia que se pueda imaginar. La venida del Señor. Todos aquellos que aman su aparición. So when he left, he told her he'd be back at a certain time. Said, when you begin to see, this is a winter, said, when you begin to see those trees begin to bud yonder, that mesquite and stuff begin to take on new life, said, then I'll be back about springtime. Así que cuando él se fue, le dijo a ella que regresaría en cierto tiempo. Dijo, cuando empieces a ver, era el invierno. Dijo, cuando empieces a ver esos árboles allá que empiezan a retoñar, ese algarrobo que le empieza a salir vida nueva. Dijo, entonces, como para el tiempo del otoño, yo regresaré. I understand, I couldn't say it was true, but the girl only got about $1.75 a week for her labor.
But she saved every penny of it. Why? She was getting ready for the wedding that was to be. She was saving her money for her wedding gown. Tengo entendido, no pudiera decir que es verdad, pero la muchacha solo recibía como $1.75 por semana por su labor, pero ella ahorró cada centavo. ¿Por qué? Ella se estaba preparando para la boda que vendría. Ella estaba ahorrando su dinero para su vestido de matrimonio. Or he said, we'll be married right here at the ranch when I come again. She saved her money all year. She was happy. Pues él dijo, nos casaremos aquí en el rancho cuando yo vuelva de nuevo. Ella ahorró su dinero todo el año. Estaba contenta. She didn't mind washing the dishes. She didn't mind ironing the clothes or sweeping out the bunkhouse or what more. She was engaged to the boss of the ranch. A ella no le importó lavar los platos, no le importó planchar la ropa, ni barrer la barraca, ni lo que fuera. Ella estaba comprometida con el jefe del rancho. What do we care what the world says? A real Christian. What do we care if we have to be despised and rejected? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. ¿Qué nos importa a nosotros lo que el mundo diga? A un verdadero cristiano, ¿qué nos importa si tenemos que ser despreciados y rechazados? Benditos sean los humildes porque ellos heredarán la tierra. The boss's sons are coming one day and we're going to a wedding supper. What difference does it make to us if you love his appearing? Un día el hijo del jefe viene. Y nosotros iremos a la cena de las bodas. ¿Qué diferencia hay para nosotros si usted ama su aparición? After it was all, the days passed, the little daughters, the little cousins made fun of her, danced around her, done everything else, but said, you poor silly kid. Do you not know if he, why he was just like all other men? He was just teasing you, but the Son of God doesn't tease. Después de todo, los días fueron pasando. Las hijitas, las primitas se burlaban de ella, bailaban alrededor de ella y le hacían de todo. Bueno, decían, muchachita tonta, sabes que si él, pues, es como todos los otros hombres, él solo bromeaba contigo, pero el Hijo de Dios no bromea. Except the man be born again, he will in no wise. I don't care how good you look, how much church you belong to, what your status is in the country. Si un hombre no nace de nuevo, no podrá. No me importa lo bien que usted luzca, cuánto usted pertenezca a la iglesia, ni su nivel en el país. You might be a politician, you might be in the federal government. You might be in the Catholic, Presbyterian, any church you want to be, but it's except the man be born again. You'll not enter. And these signs shall follow them that believe. I'm only quoting his word. Tal vez usted sea un político. Puede ser que sea del gobierno federal. Puede ser que usted esté en la católica, presbiteriana, cualquier iglesia que usted quiera. Pero es... Si un hombre no nace de nuevo, usted no entrará. Y estas señales seguirán a los que creen. Yo solo estoy citando su palabra. Finally, when the hour come, she began to see the buds begin to come on the trees. She knew he'd be there at any time. And he said, I'll try to make it just at sundown. So we can be married and hurry off. Finalmente, cuando la hora llegó, ella comenzó a ver esto. Los retoños comenzaron a aparecer en los árboles. Ella sabía que él llegaría allí en cualquier momento. Y él dijo, trataré que sea antes de la puesta del sol, para que nos podamos casar y partir deprisa. And every evening at sundown, when she'd go and make herself all ready, get her little wedding garment on and wait at the gate, and these little cousins come and laugh at her and make fun of her and said, you poor, silly, ignorant child.
to think that the man who owns is the president of the company, that his boy would marry a dishwasher. Y cada tarde a la puesta del sol, cuando ella iba y se preparaba toda, se ponía su vestido de matrimonio y esperaba en el portón. Y estas primitas venían a reírse de ella y se burlaban de ella y decían, pobre tonta, niña ignorante, piensa que el hombre que es dueño es el presidente, mejor dicho, de la compañía, que su hijo se casaría con una lavaplatos. He was looking for virtue, not clothes. He had enough money to buy all the clothes that's necessary. God don't care how big or fancy things you have, he owns everything in the world. So he wants virtue. He wants something that's real. Él estaba buscando virtud, no ropas. Él tenía suficiente dinero para comprar toda la ropa necesaria. A Dios no le importa los grandes lujos que usted tenga. Él es dueño de todo en el mundo, así que él quiere virtud. Él quiere algo que sea real. And so finally one evening, while she was standing there, and they were laughing and making fun of her, and telling her she was silly, all at once they heard some hoofs a-prancing. What happened? Y entonces finalmente una tarde, mientras ella estaba parada allí, y ellas riéndose y burlándose de ella y diciéndole que era tonta, de repente oyeron un galopar. ¿Qué sucedió? Across the hill come a buckboard. Now, a buckboard's a little wagon, open top, very popular in the West. And the horses all jingled and everything coming across the hill. Come this carriage, and it stopped in front of the gate, and she run. She said, I knew you would come. That's to be the church someday. Por la colina venía una carroza. Ahora, una carroza es un pequeño carruaje abierto arriba, muy popular en el oeste. Y los caballos, todos con su campanita y cosas, venían. Por la colina llegó este carruaje y se detuvo enfrente del portón. Y ella corrió, dijo, sabía que vendrías. Esa será la iglesia algún día. She threw herself in his arms and he said, darling, I have had a man stationed on this ranch since I left here last year. That's brought me a report of everything that you've done. Ella se arrojó en sus brazos y él dijo, querida, dejé un hombre en este rancho desde que te dejé el año pasado, que me ha reportado de todo lo que has hecho. God's got a man stationed in this tabernacle this morning. He's called the Holy Spirit. He knows the secrets of your heart. He knows everything that you've done or what you think. He tells the Father everything that you do. He brings the message back and forth. Dios ha puesto un hombre en este tabernáculo en esta mañana llamado el Espíritu Santo. Él conoce los secretos de su corazón. Él sabe todo lo que usted ha hecho o lo que piensa. Él le cuenta al Padre todo lo que usted hace. Él trae el mensaje de allá para acá. He said, and he has told me that you've waited and you've worked and you've labored patiently waiting for me to come. Now you've been a slave for a long time, but now your slave days are over. Él dijo, y él me ha contado que has esperado y has trabajado y has laborado con paciencia, esperando que yo venga. Ahora, has sido una esclava por mucho tiempo, pero ahora los días de tu esclavitud han terminado. I have brought along the minister. Right under this rose trellis, you become my wife. He kissed her, put the wedding ring on her finger, and picked her up and set her in the buckboard with his arm around her and drove off to find this new big palace on Outer Drive in Chicago, the selected of the nation. Where she could live as his bride. He traído el ministro. Aquí mismo, debajo de este enrejado de rosas, serás mi esposa. Él la besó, le puso el anillo de matrimonio en el dedo y la cargó y la puso en la carroza, abrazándola.
y partieron para llegar a encontrar este nuevo palacio grande en Outer Drive, Chicago, lo exclusivo de la nación, donde ella podría vivir siendo su esposa. Wow, she was ready. She'd live and be the kind of a woman that he wanted. It happened just in the spare of a moment. And that sudden, secret coming of the Lord. The world don't know what's going to happen, but we do. It's at hand. ¿Por qué? Ella estaba preparada. Había vivido y había sido la clase de mujer que él quería. Eso sucedió en el momento menos pensado. Y esa repentina venida secreta del Señor, el mundo no sabe qué va a suceder, pero nosotros sí. Está a la mano. Don't be like the young lady they stripped the clothes from in Pearl Harbor. You'll go down in disgrace. Be like the one who made herself ready and kept her virtues and was waiting for the coming of the Lord, because it'll be secret and sudden. While you think of those things, let's bow our heads to him who will come. No sean como la jovencita que la despojaron de la ropa en Pearl Harbor. Ustedes terminarán en desgracia. Sean como aquella que se preparó y conservó sus virtudes y estaba esperando la venida del Señor, porque será en secreto y repentina. Mientras ustedes piensan esas cosas, inclinemos nuestros rostros a Él, quien vendrá. Just before we shall speak to him, every man in his own way, every woman, boy or girl. And while I am speaking to him, and know that his secret agent, the one who you cannot see with your eyes, so he is a secret agent, the blessed Holy Spirit is in this building. Antes de hablar con él, cada hombre a su propia manera, cada mujer, niño o niña, y mientras estoy hablando con él, y sé que su agente secreto, aquel que ustedes no pueden ver con su ojo, por tanto es un agente secreto, el bendito Espíritu Santo, está en este edificio. Would you want him to remember you before Father this morning, that you want to be ready and when he comes to go with him? If you would you raise up your hand to him? ¿Quieren que Él los recuerde a ustedes delante del Padre en esta mañana? ¿Que ustedes desean estar preparados y que cuando Él venga se vayan con Él? Si así es, ¿levantarían la mano a Él? The Lord bless you. I guess practically every hand in the building, mine also. I want you, Holy Spirit, to tell the Father, look down upon me. I'm taken away with his despised people. I want to go, I want to be ready, and I want to be ready right now because he may come before the service is over. El Señor los bendiga. Me supongo que prácticamente toda mano en el edificio, la mía también. Yo quiero, Espíritu Santo, que le digas al Padre, mírame desde arriba. Yo he escogido el camino con su pueblo despreciado. Yo quiero irme. Quiero estar preparado. Yo quiero estar preparado ahora mismo porque él pudiera venir antes de que termine el servicio. Naciones en la ruina. Israel despertando. Señales que los profetas dijeron. Los días gentiles contados, cargados de horrores, volved dispersos a lo vuestro. El día de redención está cerca. Por temor fallan los corazones humanos. Sed llenos del Espíritu de Dios, con lámparas arregladas y limpias. Mirad arriba, vuestra redención está cerca. La higuera creciendo, Israel restaurado. Oh God, the fig tree putting forth its buds, Israel returning as a nation.
When I heard our pastor this morning speak to pray for Israel, don't you know that's the putting forth of the buds? He's to come at that time. Oh, Dios. La higuera retoñando. Israel regresando como nación. Oí esta mañana nuestro pastor decir que oráramos por Israel. ¿No saben ustedes que eso es el retoñar? Para ese tiempo es que él deberá venir. Seeing that 3 minutes before midnight, that article, seeing it on my own camera or projector in my basement, one of those old Jews crippled and coming in on ships and everything from all over the world. The interviewer said, "Are you coming to the homeland to die in a homeland?" He said, "No, we come to see the Messiah." Vi 3 minutos para la medianoche ese artículo. Lo vi en mi propia cámara o proyector en mi sótano cuando esos judíos ancianos, lisiados y llegando en barcos y de todo, de alrededor del mundo. El que entrevistaba dijo, ¿viene usted a su patria para morir en la patria? Él dijo, no, venimos a ver al Mesías. The fig tree is growing. Can't you see it? The day of redemption is near. La higuera está creciendo. ¿No pueden verlo? El día de la redención está cerca. False profetas falsos mienten. La verdad de Dios niegan. Jesús, el Cristo, es nuestro Dios. Can't you see where we're at? ¿No pueden ver dónde estamos? Pero andaremos donde los apóstoles han andado. El día de redención está cerca. Man's hearts are failing for fear. Think of it. Piénsenlo. Be filled with God's Spirit. Your lamps clean and clear. Look up. Mirad arriba. Vuestra redención está cerca. Lord God, in this great moment, where I look upon this little congregation and see red faces and tear-stained cheeks, we are aware that the great secret agent is standing near, the Holy Spirit. Señor Dios, en este gran momento, al mirar esta pequeña congregación y viendo los rostros rojos y las mejillas manchadas de lágrimas, sabemos que el gran agente secreto está parado cerca, el Espíritu Santo. Now let us take the way with the Lord's despised few. If there is little scruples in our neighborhood amongst the people, amongst the church, or wherever it is, that has nothing to do with us. Ahora, escojamos nosotros el camino con los pocos despreciados del Señor. Si hay pequeñas discrepancias en nuestra vecindad, entre las personas, entre la iglesia, o donde sea, que eso no tenga nada que ver con nosotros. We shall not defile our garments with things of the world anymore. For you shall come someday in a moment, in a twinkling of an eye, that sudden, secret rapture of your church. Nosotros no mancharemos más nuestros vestidos con cosas del mundo, pues tú vendrás algún día en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ese rapto repentino y secreto de tu iglesia. You'll be coming over the hill of time, down the horizontal rainbow, to take away the church far. The scripture said, the trump of God shall sound, and the dead in Christ shall rise, and we shall be caught up with them in the air to meet the Lord, and forever be with the Lord. Wherefore, my brethren, comfort one another with these words. Tú bajarás por esa colina del tiempo, por ese arco iris horizontal, para llevarte la iglesia. Porque la Escritura dice, la trompeta de Dios sonará y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire para encontrar al Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermanos míos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. That rang deep in the hearts of this congregation this morning. We'll praise thee in Jesus' name. Amen.
Que eso repique profundamente en los corazones de esta congregación en esta mañana. Te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén.